Villamelones no solo hablamos mal de los deportistas y hacemos el ridículo noche tras noche. Villamelones hoy quiere servir de puente entre dos personas que no se conocen pero que comparten un lazo fortísimo. Hoy, Villamelones y TVC Deportes ofrece un servicio a la comunidad. Vieron la luz en Ciudad Neza pero fueron separados al nacer. Uno de ellos fue robado por una enfermera originaria de Guadalajara quien se lo llevó a los días de nacido a la Perla Tapatía. El otro se quedó en la Ciudad de México. Nunca se conocieron, pero siempre hubo un fuerte vínculo entre los hermanos. Hoy, cuando el primero está dando mucho de qué hablar por sus magníficas actuaciones y su gran trabajo, el otro se ha obsesionado por buscarlo, por alabarlo e inclusive por iniciar una campaña para que su hermano forme parte de la selección mexicana. Los lazos son fuertes, la sangre llama y la luna influye. Su estatura los delata, su forma de hablar, la manera en la que visten y el corte de pelo son pruebas suficientes de que Cristian el Hobbit Bermúdez y Salvador el Chavo del Toro son gemelos. Mira, no me puedes decir que el Chavo y el Hobbit no son igualitos si sigues en la línea. Pues para mí no, la verdad. Mírame, este nomás lo hace por está joder. Está cegada, el amor te ciega, Miriam. ¿No? No, pero, a ver, espérame. No es la cuestión física. Tú juegas muy bien fútbol, yo sé que soy, también. Yo sé que soy varonil. O sea, no es la cuestión. A lo mejor. Sí, por favor, a la, lo mejor, Miriam, la piochita. No sé, otras cosas. El pelo, cosas, por las dentro. Orejas de Dumbo. Todo es igualito, mi hermano. ¿Cuáles orejas de Dumbo, idiota? El Hobbit es feísimo, güey. Son igualitos, Chavo, te estás viendo en un espejo ahí. Hijo de tu madre. Si usted cree que el Chavo y el Hobbit se parecen, por favor, háganoslo saber vía telefónica o vía Twitter y a ver quién está mal. Miriam, muchas gracias por hablar. Sí, gracias. Hasta luego. Adiós, hermosa. Adiós, los quiero mucho. Adiós. Igualmente, gracias, Miriam, gracias. Gracias por hablar, ¿eh? Un beso. No te enojes, Chavo. No me enojo, estuvo muy simpático. Nada más a nosotros, a la gente interesante, nos hacen estos tipos de homenajes, baboso. Ok, devolvamos. Oye, pero agarraste niñitos, güeritos. El Hobbit, ya somos bien prietos. Pues es el único video que nos mandó tu mamá de cuando eras cállate, niño. Eras güerito de cállate. Hobbit. Ah, sí, fui mucho a la playa. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?